Una noche sin luna y una playa desierta cubierta de sombras. De repente, de la nada surgen de las aguas extrañas figuras. Una máscara, un equipo de respiración y en sus manos un fusil de asalto. Y repartidos por todo su cuerpo, todo tipo de armas especiales, explosivos, pertrechos y municiones. Estos seres que podrían ser peligrosos monstruos marinos en cualquier mito antiguo, se apresuran a abandonar la playa. Se dirigen al interior, donde la vegetación cercana les ayudará a esconderse de cualquier ojo avisor que pueda estar en la zona. Una vez allí, se desprenden de sus trajes de buzo y se muestran como verdaderamente son. Hombres con la cara ennegrecida por el maquillaje táctico, armados con los equipos más modernos de visión nocturna y las armas más modernas de los arsenales. Revisan un mapa con coordenadas preestablecidas. Usan sistemas GPS y brújulas para determinar su posición y la ruta de desplazamiento que usarán. Ocultan bien todo el equipo no necesario para la misión y se ponen en camino rumbo a la gloria o la muerte. Hola amigos, nuevamente su amigo y servidor Super Telémaco. En este video conoceremos más sobre los comandos de la Infantería de Marina Colombiana, que como reza en su lema, son hombres especiales para misiones especiales. Un grupo élite con capacidad de operar en escenarios hostiles, pudiendo infiltrarse y llevar a cabo su misión. En el año de 1967 se lleva a cabo con 12 de los mejores hombres de la institución el curso de reconocimiento anfibio y demoliciones submarinas, siendo este el inicio de nuestros primeros comandos. Pero solo hasta el año 1972 se conformaría como tal la primera unidad de comandos anfibios, gracias al deseo de mejorar las capacidades estratégicas de nuestra Armada Nacional, llevándose a cabo la adquisición de medios tácticos para la nueva unidad. El primer curso de los comandos submarinos, llamado Cosmos 1, se inició el 14 de febrero de 1972 en la Escuela de Guerra Anfibia y es integrado por 3 oficiales y 4 suboficiales. Estos son los primeros integrantes de lo que sería el Grupo de Comandos Anfibios GRUCA. Y esta entidad fue creciendo en tal medida que para el 1 de enero de 1979 el grupo pasó a llamarse Grupo de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, GFEIM. En el año de 1986 se da por orden del Ministerio de Defensa Nacional la creación de las AFEAUR, Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, ante la falta de dichos grupos especializados. Muestra de ello fue la toma del Palacio de Justicia en el año de 1985, donde la retoma de dicho recinto puede catalogarse como una masacre por falta de planación y tácticas adecuadas. La creación de las AFEAUR consigue el total desarrollo de las agrupaciones de fuerzas especiales dentro de la Infantería de Marina y le permitió crecer hasta que en el año de 1989 el Grupo de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina pasó a llamarse Batallón de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina. Actualmente, el Batallón de Fuerzas Especiales depende de la Armada Nacional únicamente en lo administrativo. Operacionalmente depende del CUNOE, Comando Unificado de Operaciones Especiales, quien a su vez depende del SECOES, Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Este grupo de valientes hombres, con el paso del tiempo, han sabido dejar muy en alto su legado, pues han participado en varias operaciones de renombre, donde podemos destacar la famosa Operación Jaque, Tauro, Troya, Salvación, Linaje,
Júpiter, Marte, Saturno, Sodoma, entre otras, donde se pudo neutralizar con gran efectividad el accionar del enemigo, aportando con esto paz, tranquilidad y seguridad para nuestra nación. Estamos hablando de hombres que entrenan día y noche, constantemente, prestos a dar su vida en la misión, sin importar el lugar donde se les requiera. Todo esto con la intención de aportar paz, tranquilidad y la defensa de la soberanía nacional. Sin duda alguna, una de las operaciones más conocidas por todos es la exitosa Operación Sodoma, donde fue dado de baja el jefe narcoterrorista Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, en el año 2010, internándose en lo profundo de la serranía de la Macarena, en el departamento del Meta. Grupos especiales de todas las fuerzas actuaron con total éxito, estando allí sin duda los comandos de la Infantería de Marina, demostrando toda su fiereza en una batalla que duró 3 días. Yo me les quito el sombrero. En los años posteriores se dio un cambio y revisión importante en cuanto a la estrategia y procedimientos de inteligencia, puesto que el enemigo adoptó nuevas medidas de vigilancia y control para sus objetivos de alto valor estratégico, debido a los duros golpes propinados. Así, a día de hoy, el Batallón de Infantería de Marina es considerado como uno de los cuerpos de operaciones especiales más efectivos del mundo y son considerados internacionalmente a nivel élite, totalmente preparado para acometer misiones de combate terrestre, asalto anfibio y aéreo, inserción, inteligencia y rescate, además de garantizar la interoperabilidad con todas las otras fuerzas especiales de la nación, gracias a la unificación del mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que ha permitido compartir parámetros operativos para unificar los procedimientos tácticos de las distintas unidades. Gracias a los comandos submarinos, la Armada cuenta con la capacidad de vigilar, infiltrar y asaltar costas, riberas y zonas lacustres, pudiendo alcanzar los objetivos estratégicos, los cuales son cruciales para lograr el sometimiento del adversario. Dicha unidad de comandos submarinos está conformada por oficiales y suboficiales con grandes cualidades técnicas y tácticas. Esta lleva por nombre Unidad de Comandos Submarinos. Dicha unidad empezó a formarse a partir del modelo italiano y sus primeros equipos fueron de esa procedencia. Las operaciones llevadas a cabo por esta unidad son: infiltración submarina a terrenos enemigos para vigilar o neutralizar objetivos de alto valor estratégico, operaciones de sabotaje a buques en zonas de atraque o fondeo e instalaciones portuarias, operaciones de reconocimiento anfibio en terreno enemigo, infiltración por mar a un área determinada para realizar operaciones especiales en teatros navales o en territorio nacional con el objetivo de neutralizar el accionar narcoterrorista, realizar labores de inteligencia de combate, realizar toma y levantamiento de playas, reconocimiento de muelles y zonas costeras, e infiltración en zonas hostiles para obtener información de inteligencia. El Cuerpo de Infantería de Marina Colombiana es considerado uno de los más relevantes a nivel mundial debido a su alta operatividad, estando constantemente en combate y encontrándose en un escenario no menos que hostil, donde las selvas, grandes pantanos, 2 océanos, desiertos y todo tipo de pisos térmicos son la constante y casi inigualable a nivel mundial. De esta manera, se puede prever que si la selección de los componentes de la Infantería de Marina pasa por estrictos requisitos, pues la de la selección de su élite de fuerzas especiales es de carácter casi que extremo. No cualquier soldado está preparado para afrontar tal cantidad de retos. Por lo complicado del terreno, cada misión trae sus retos particulares y esto no se deja al azar en los duros entrenamientos a los que son sometidos nuestros hombres, pues la más mínima falla en la misión se traduciría en el fracaso de la misma.
Todos los equipos de comando son unidades pequeñas pero altamente especializadas, por lo que cada integrante debe estar preparado para afrontar las más diversas situaciones. Así que su entrenamiento cubre especialidades como navegación, armas, tiro de precisión, manejo de explosivos y demoliciones, transmisiones, sanidad, operaciones aerotransportadas, inserción anfibia, inserción aérea, paracaidismo militar y de salto libre, con especializaciones en salto a gran altitud, baja apertura y a gran altitud, alta apertura. Buceo de exploración, buceo de combate y demoliciones submarinas, es decir, un comando anfibio colombiano tiene que dominar perfectamente el arte del combate para llevar a cabo operaciones especiales aerotransportadas, terrestres y marítimas. Se debe dominar el cielo, la tierra y el agua con igual destreza. El comando cuenta con 5 niveles de artes marciales, dominando el combate cuerpo a cuerpo, completado todos sus cursos de supervivencia y de combate en el agua, manejo de fusil y armas cortas, y culminar el curso de fuerzas especiales navales terrestres. Los comandos deben pasar el curso de buzo táctico, uno de los más exigentes del mundo, porque su misión es hacer infiltraciones por mar, lagos y ríos. Los comandos deben tener un físico de acero para estar en capacidad de hacer recorridos de hasta 12 kilómetros en una operación, transportando todo el equipo necesario para cumplir la misión encomendada sin ser detectado. O incluso hacer recorridos más largos transportando equipos especiales adicionales. En el curso se le somete al comando a la atención más cercana a una situación de combate real, situación que el soldado puede afrontar con mayor entereza, pues por nuestra situación de lucha contra el terrorismo, no existe soldado que no haya vivido siquiera una sola situación de combate real. Los comandos cuentan con tiradores de precisión o francotiradores, hombres entrenados física y mentalmente para llevar a cabo operaciones de una precisión quirúrgica, siendo capaces de moverse en territorio hostil, acechar su objetivo por mucho tiempo, días si es necesario, todo tiempo, toda hora. Debe estimar factores cruciales como el clima y el terreno, y camuflarse en su entorno, siempre recordando que su primicia es una bala, un muerto, pues rara vez se presentan segundas oportunidades de abatir al objetivo. El éxito al 100% de la misión radica en salir del área, tras haber abatido su o sus objetivos y no ser detectado en su huida. Los francotiradores son útiles como fuego de apoyo para cubrir el movimiento de una tropa o una pequeña fuerza especial. Esta especialidad es una de las que debe hacerse complementaria al entrenamiento específico de comando anfibio, o el aspirante puede haber hecho la especialidad antes de presentarse al curso de comando, lo cual es lo ideal. Es un año de continuo trabajo, sin descanso, para llegar a ser comando. Claro, cumpliendo todos los perfiles requeridos: el psicológico, el físico e intelectual elevados, necesarios para las características de las misiones a las que se deben enfrentar. El objetivo a conseguir es que tras el exigente entrenamiento, cada unidad, que puede ser integrada por entre 4 a 8 hombres, dependiendo de la misión, pueda permanecer en un área de operaciones de forma autónoma e inadvertida para llevar a cabo misiones de espionaje, ubicación de objetivos o ataques sorpresivos a objetivos de alto valor. El entrenamiento de nuestros comandos desde hace varios años se realiza en nuestro territorio por la ARC, pues en otros tiempos no fueron pocos los que recibieron entrenamiento en escuelas de formación norteamericanas, y debido a nuestra muy conocida situación de lucha contra el terrorismo, hemos adquirido conocimientos en primera persona que nos han colocado ya no como alumnos, sino en la capacidad de enseñar y de compartir conocimientos con otras fuerzas del mundo. Ahora echemos un vistazo al equipamiento de nuestros comandos.
Los equipos de comandos anfibios utilizan muchos equipos comunes a otras fuerzas especiales. Sus armas principales van desde la carabina M4 hasta fusiles de tiro de precisión Remington o Barrett. Y muchas de las armas de los comandos son personalizadas por los mismos hombres con todo tipo de aditamentos especiales, apuntadores láser y miras especiales de visión nocturna. Asimismo, hacen parte del equipo elementos como granadas de mano y explosivos plásticos. Para el combate cuerpo a cuerpo se utilizan cuchillos tácticos de diversos tipos y armas de fuego de corto alcance. La mayoría de veces con supresores de ruido como aditamento regular, silenciadores. Para todas las fuerzas especiales es de vital importancia poder sobrevivir y mantenerse con lo que ofrece el terreno o las oportunidades de abastecerse de los recursos del propio enemigo. Por esta razón, los comandos también pueden operar equipos de esa procedencia, como los fusiles de asalto Kalashnikov, muy usados por la guerrilla colombiana. De igual forma, los comandos se han entrenado en tácticas más convencionales, teniendo para su uso herramientas tan valiosas como las unidades Chariot y los submarinos tácticos Cosmos, de fabricación italiana, pudiendo así tener una capacidad de infiltración y sabotaje de puertos y embarcaciones de guerra enemigas. En cuanto a vehículos aéreos de inserción o helicópteros, es de notar que los comandos anfibios carecen totalmente de este tipo de naves, debiendo transportarse por medio de la DIVAI o por helicópteros de la FAC. La ARC está en modo de suplirse de un modelo de helicóptero de asalto especial para utilizarlo con sus muy móviles fuerzas especiales, y aunque ha trascendido la compra de unidades de Sea Hawk para las futuras unidades de superficie de la Armada Nacional, dichas unidades no están contempladas de momento para utilizarse en el ámbito de las operaciones de asalto o inserción. Por lo que las unidades de infantería de marina tendrán que seguir utilizando los helicópteros del ejército o la fuerza aérea durante tiempo indefinido, con el problema añadido de la disponibilidad de las naves. Un aspecto que debe ser mejorado en necesidad de tener su propia unidad aérea. Así terminamos este vistazo a nuestros comandos de la Infantería de Marina Colombiana, un grupo élite que ha dejado sangre, sudor y lágrimas en el campo de batalla, llevando muy en alto el honor y la gallardía de ser un infante de Marina de Colombia. A esos hombres valientes, un saludo desde aquí y de todo corazón, gracias por defender la patria. Y a ustedes, amigos, también, como siempre, gracias por estar ahí. Sus visitas y comentarios siempre son bienvenidos. Dios los bendiga.